9 minutos. Las constantes lluvias durante las últimas 72 horas han llevado al sistema de protección civil de El Salvador a decretar alerta amarilla a nivel nacional y a la suspensión de las clases hasta el día miércoles. Se mantiene en estado de apresto las 24 horas la unidad humanitaria de rescate UHR del Ministerio de la Defensa Nacional y mantiene la coordinación permanente con la Comisión Técnica Sectorial de Emergencias, previendo cualquier necesidad de búsqueda y rescate. Según Protección Civil, las lluvias han dejado 4 muertos, 102 deslizamientos de tierra, 98 viviendas inundadas y 7 totalmente destruidas. La crecida del río Paz ha obligado al cierre de La Achadura, frontera entre El Salvador y Guatemala. Debido a que el río Paz del departamento de Ahuachapán se encuentra en el nivel de desbordamiento, razón por la cual además hay un proceso de evacuación de comunidades y pone en riesgo la solidez o el posible daño del puente Arce. Las lluvias son causadas por un fenómeno atmosférico que se desarrolla en territorio guatemalteco. La baja presión ubicada entre Belice y Yucatán y la baja presión ubicada al suroeste de Guatemala continúan activas y transportando abundante humedad hacia el territorio del país. El Ministerio de Educación informó que 16 escuelas han sido dañadas en el país. Más de 200 personas han sido ubicadas en al menos media docena de albergues. Los pronósticos indican que el fenómeno se mantendrá con tormentas eléctricas por las próximas 48 horas. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias.